¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? Bueno, tenía ganas de hacer en algún momento algún chiste de ese tipo. Porque bueno, realmente ahora lo que estoy haciendo es tipo, y es tipo ahora un play, ¿no? Con la camarita nomás y con el plano del cuarto nada más. Pero bueno, obviamente mi contenido no es contenido de humor, sino que mi contenido mayormente es contenido de opinión acerca de tecnología. ¿Bien? Lo que hoy tenía ganas de hablarles es, capaz es un tema un poco más serio, y por eso empecé con un chiste como para extender un poquito, pero bueno. Un chiste malo, pero bueno, es un chiste al fin y al cabo. Y es que tengo ganas de, a partir de ahora, no a partir de ahora, sino que seguramente esto va a pasar en un mes o un poco más, traer un contenido, un tipo de contenido diferente a mi canal. Y es, básicamente, es que vamos a hablar de ensambles, pero no vamos solamente a hablar, sino que vamos a ver con ensambles. Bien, la idea es que voy a armar, hacer cierto tipo de ensambles muy económico, que es para lo primero que tengo pensado es hacer una PC, bien, que vamos a hacer un ensamble donde vamos a poner una PC muy económica. Vamos a instalarle un sistema operativo. Vamos a ponerle un montón de rooms. Bien, básicamente la idea es hacer una especie de consola. Bien, convertir una PC en una consola. Vamos a ponerle un mando genérico. Bien, vamos a ponerle un mando de este tipo. Bien, vamos a ponerle un mando o dos de este tipo. Bien, como de una consola básicamente, ¿saben? ¿Sabrán de qué es esto? Este mando es una imitación de un mando de Play 2. ¿Bien? Vamos a ponerle un mando de este tipo, uno o dos mandos de este tipo, y vamos a instalar, ya digo, instalar, vamos a configurar, vamos a dejarlo como si fuera prácticamente una consola. ¿Bien? Voy a ver si consigo algún gabinete pequeñito. Acá estoy viendo, no hay gabinetes muy pequeños, entonces vamos a tener que, no sé, buscar el gabinete más pequeño posible para que simule ser una consola, ¿bien? Para que parezca ser una consola, ¿bien? Y obviamente, vamos a buscar que tenga una salida HDMI para poder conectarlo a un televisor. ¿Bien? La idea es que el ensamble cueste menos que lo que saldría una consola. ¿Bien? Que cueste menos lo que saldría una consola. Ya estamos hablando de que en vez de comprarte una consola de segunda mano, o sea, en vez de comprarte una consola antigua como podría ser una PlayStation 2, una PlayStation 3 de segunda mano, armarte en este caso una consola con juegos de otra generación, bien, como sería juegos en este caso de Super Nintendo, de Nintendo, o sea, de la NES, de la Super Nintendo, incluso Nintendo 64, Play 1 y cosas por el estilo, bien, consolas retro, seamos el caso, consolas ya tienen un tiempo, y hacer que sea un ensamble bastante económico, bien, pero ya digo, sería una lista de reproducción en donde primero haríamos el ensamble, mostrando los componentes, después instalaríamos el sistema operativo. Después mostraríamos cómo configurar el emulador, bien, cómo conectarle un mando. Serían varios videos y finalmente, cuando termináramos de todo, hiciéramos pruebas y todo. Mi idea es, en principio, sería hacer un sorteo de esa PC, bien. Pero en ese caso, tengan en cuenta que todo ese dinero, o sea, que todo el gasto que va a haber para hacer esa PC, bien, va a salir en mi bolsillo. No hay, no, no es que yo voy a hacer un acuerdo con alguna empresa, ni mucho menos. Ese dinero va a salir todo en mi bolsillo. Por lo tanto, yo lo que necesito de ustedes particularmente es que me gustaría es que, bueno, igualmente eso lo vamos a ver un poco más cuando haga esto, pero es, me gustaría que ustedes, primero que nada, que ustedes apoyen mis videos compartiéndolo con más gente, bien, con más personas y dándole más visitas, bien. Porque, o sea, si yo veo que, a ver, si yo veo que hago todo ese, me hago todo ese trabajo y gasto ese dinero y todos esos videos tienen 20 visitas, 50 visitas, como suelo tener, lamentablemente, como estoy teniendo en los últimos tiempos, ¿bien? No sé si voy a hacer, no, no me va a dar ganas de hacer un sorteo y regalarle esa computadora a una de esas 20 personas. Bien, entienden lo que yo digo. No, a ver, particularmente no es que yo vaya a ganar dinero con eso.
De hecho, voy a tener, ya le digo, voy a perder dinero. ¿Bien? Pero particularmente lo que yo le digo es eso, es que quiero que por lo menos me ayuden a difundir. ¿Bien? Entonces, seguramente hay muchas personas que les interesa hacer este tipo de cosas. ¿Bien? Nosotros vamos a ver un ensamble, vamos a hacer un ensamble, y ustedes lo van a ver en todo, ¿no? Lo van a ver funcionando en todo. Incluso seguramente, no sé, pero pongamos un monitor, ¿bien? También el precio de un monitor, en este caso, como son consolas que su formato era 4 tercios, ¿bien? O sea, la mayoría de esas consolas, su formato era 4 tercios, vamos a ponerle un monitor 17 pulgadas o 19 pulgadas en formato 4 tercios, ¿bien? O si no, también yo le digo, la opción de conectarlas a un televisor, ¿bien? A un televisor por el vía HDMI, pero en este caso se vería recortada. La imagen se vería, de la mayoría de su monitor, se vería en formato recortado, ¿bien? Se vería en formato, o sea, hay una parte de los televisores normales que van a ver unas franjas negras, ¿bien? Por eso yo digo, lo ideal sería con un monitor, ¿bien? Con un monitor que sea cuadrado, ¿bien? Entonces, eso sería la idea, ¿bien? Pues ya le digo, preciso que ustedes me apoyen, preciso que ustedes le den reproducciones al video, le den like a los videos, compartan esos videos, ¿bien? Porque ya le digo, en este canal no hay. Este canal es libre de publicidad, o sea, en este canal no se hace publicidad a nadie, no sé, a ver, yo no estoy ganando dinero, no estoy, mis videos no están monetizados, de hecho he tenido problemas con, en algunos videos en donde me han puesto strike, ¿bien? Y me han monetizado esos videos, particularmente, no particularmente strike, de hecho me pusieron uno solo, que es por un directo, pero me han monetizado esos videos de forma indirecta, y esa monetización ni siquiera va para mí, ¿bien? Va para la empresa, ¿bien? Para la empresa que me hizo el reclamo, ¿bien? Entonces, simplemente lo que estoy diciendo es que me apoyen, ¿bien? Voy a empezar a subir el contenido de esta forma. Ustedes me van a empezar a ver así, hablando frente a la cámara. Yo pienso que es un contenido mucho más. En mi caso es un contenido. A ver, yo he visto que la mayoría a día de hoy, la mayoría de los youtubers que hablan de informática son de esta forma, ¿bien? Es como especie de videoblog, ¿bien? Pero bueno, eso más o menos sería todo. Sería eso. Apoyen, compartan estos videos, ayuden, ayúdenme dentro de lo posible. El problema es que a día de hoy yo he tenido tan pocas visitas y teniendo tan pocas. A ver, teniendo tan pocas visitas en mis videos, la opción de abrir un Patreon o abrir alguna cosa ni siquiera se me pasa por la cabeza, ¿bien? O sea, si tengo 20 visitas en un video o 50 visitas en un video, no voy a abrir un Patreon o no voy a intentar obtener algún dinero, ¿bien? De esto, ¿bien? Al fin y al cabo, yo le digo, esto para mí es un hobby, esto para mí es algo que yo quiero hacer, hago porque me gusta, ¿bien? Pero ya le digo, si yo además voy a empezar a invertir dinero, voy a empezar a gastar di de mi dinero para. Voy a empezar a gastar mi dinero para traer hardware y para traer más videos, a traer más cosas a mi canal. Y voy a hacer sorteo, que lo que estoy hacer es hacer un sorteo, ¿bien? Me gustaría que me apoyaran, que me ayudaran a que estos videos llegaran a más gente, ¿bien? Igualmente eso ya digo, eso va a ser, el primer video va a ser sobre eso. O sea, seguramente vamos a hablar, de ser posible, van a ser 15, 20 días. O sea, eso va a ser un contenido para unos 15, 20 días, capaz que un mes. ¿Bien? Y después sí, después ya seguimos escalando un poquito más. Ya quizás poner una PC gamer o sea, es un PC gamer para juegos competitivos. ¿Bien? Como podrían ser CSGO, LOL, Dota, incluso Fortnite, cosas por estilos. Y después sí. También ir quizás ir por allá para una PC para juegos más actuales, bien, para juegos más pesados, más actuales, y para jugar a 1080 o cosas por el estilo, ¿bien? Y también sería lo mismo que sería hacer todos los videos, esa serie de videos en ensamble, en la instalación, todo ese tipo de cosas, y después también se sortearía. Pero ya digo, en este caso, si vamos a hacer un ensamble, una PC mucho más grande, ¿bien? Y todo ese dinero va a tener que salir, ¿bien? Entonces es como que.
Primero vamos a ir por algo muy pequeño, que ya digo que es un ensamble relativamente, un ensamble muy muy económico, realmente va a ser muy muy económico, que pueda levantar ese tipo de emuladores, ¿bien? Y después sí, de a poquito ir mejorando, o sea, ir yendo un poco más arriba y seguir con eso. Pero la idea es eso, es que si yo veo que, si usted, yo veo que ustedes, o sea, que no tengo o sea, las suficientes reproducciones y... ¿Entienden, no? Es un poquito de mi parte y un poquito de su parte. ¿Bien? Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima.